tríos, crossovers, mujeres, orgías, obviamente con sus debidos cuidados. Una puede ser puta, pero no pendeja. Hola, yo soy Diana Estrada, soy de Ciudad de Sonora, 100% yaquecita. Vivo actualmente en Tijuana, tengo 24 años y mido 1.56. Y con tenis grandes, 1.57. Yo fui, cuando era adolescente, una niña muy callada. Yo era la que le limpiaba la cara, la que le cuidaba a mis hermanos. O sea, yo era la chacha, hasta que me fui de mi casa, cambié totalmente. Y aquí andamos. Conocí en redes sociales porque soy una persona muy atrevida, no tengo ningún filtro. La diferencia es que yo siempre he sido como que muy vale madre, vale verga. ¿Puedo decirlo serías o no? Madrosa, atrevida, muy bromista. De hecho, mi contenido básicamente se basa en bromas, bromas muy pesadas. Eso es lo que me caracteriza a mí. Cuando yo tenía 17, 18 años fue cuando empecé a trabajar en redes sociales. Yo hacía videos con mi hermanito. El video que se hizo viral, pues que yo no sé por qué se hizo viral, ni siquiera es un video de que estaba yo en el baño, andaba en mis días, me puse chamoy, lo manché y mi hermanito gritó. De ahí continuó haciendo más bromas. O sea, he hecho bromas como de que se cae mi hija a la alberca, que se me cae la niña de las escaleras, que me encuentre en la cama mi expareja con otra persona. Yo soy una persona castrosa, así soy yo, castrosa. Yo tomo pura champaña, ¿eh? De ahí en fresona, ay no, güey. La niña de que andaba descalza de chiquita, pero ahorita ya después me paño. Me iba al antro a las 11, salía del antro a las 5 de la mañana, 6, es lo que hicieron aquí en Tijuana, y ahí me iba a un antro de mala muerte. Ay, no, no son antros, son como tables, donde hay pues muchachos que bailan y así. A mí me gustaba pues llamar la atención. Fuimos y nos subimos al lugar donde estaban bailando las chicas. Pues no nos agarran y nos llevan al baño, nos querían golpear, que cómo nos habíamos subido. Yo estaba así como que no mames, ya nos van a partir la madre. Es que tú, ¿por qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Fíjole! No soy de las que pega primero, pero ya si me tocas un pelo, me encanta pelear. No me mito. Soy muy cabrona, la neta. Salimos medio desgreñadas. Al final nos hicimos amigas, que soy la verga. Ah, me gustan mucho asiáticos, con los ojos rasgaditos. Alto, nalgón, de preferencia morenito. Grandotes así. Es que yo soy un mujerón, o poco alguien que sabes cómo. Que aquí también hay. He estado con estadounidenses, árabes, colombianos, uy, con de todo. Te vengo manejando casi todo el mapa mundial. Y hay gente que me gustaba. O sea, yo nomás me los cogía y los dejaba. Es que soy una persona que no los quiero. No he llegado al punto de estar sexualmente con una mujer, pero sí me la beso. Obviamente estoy abierta, si no, no anduviera aquí. Tengo que estar yo ahí para que haya desvergüenza. Que soy una persona muy abierta, no tengo filtro, soy transparente y les voy a hacer polémica.